que México pasa por una época de especial confusión. Los problemas tradicionales trágicamente intactos se agravan con problemas nuevos de extrema gravedad. Y porque una pesada tolvanera de apetitos desencadenados. De propaganda siniestra. De ideologías contradictorias. Impide la visión limpia de la vida nacional. Acción Nacional nunca ha querido cimentar la calidad de sus triunfos en la sangre de los mexicanos. Porque tenemos fe en México. El pueblo de México sí conoce sus derechos y está apto para darse el gobierno a la medida de sus deseos y de sus anhelos. Y yo entiendo la vocación como un llamado a la defensa de lo nuestro. Acción Nacional ha sido corazón de este país y nadie nos debe poder quitar la honra, el honor y la responsabilidad de seguirlo siendo. Nunca es ocioso pelear por el derecho. Lo que es injustificable es abandonar la pelea cuando se tiene razón y fundamento para continuar. México, despertó. Nuestro esfuerzo ha sido perdido. Volver a ganar la presidencia de la República significa cerrarle la puerta al pasado de autoritarismo y corrupción que representa el PRI y el PRD de demagogia e irresponsabilidad. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Y lo que viene tampoco lo será. Lo que hagamos o dejemos de hacer ahora tendrá eco en el futuro. Imagina dónde quieres estar mañana. Imagina dónde quieres que estén tus hijos. Ahí estarán. Pero para eso es necesario trabajar duro. Habrá tropiezos, caídas. Debemos superar obstáculos, perseverar, pelear, insistir. La construcción de una nación es una sucesión de batallas que apenas hemos empezado. Los tiempos cambian, llegan nuevos desafíos, nuevos objetivos. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de seguir cambiando a México. Miremos el futuro sin miedo, sin arrogancia, pero con la confianza de que estamos listos para la batalla. Hoy las buenas intenciones no son suficientes. La transformación de México nos demanda valentía, coraje y un indiscutible espíritu de lucha. De nada servirá luchar por separado para ser derrotados juntos. Hay batallas que solo se ganan en equipo y la que viene es una de ellas. Habremos de pelear hombro con hombro, como si fuésemos uno solo, porque solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Somos voluntad, somos fuerza, somos almas construyendo una nación. Somos Acción Nacional.